Antes de continuar con el video, quiero recomendarte PokeGo Account. Es una página de Pokémon GO donde podrás encontrar cuentas hasta nivel 50. Tiene un chat disponible para responderte por cualquier duda que tengas antes de comprar. Puedes comprar paquetes de Shiny, de regionales, Ditos y mucho más. Y también hace sorteos de cuentas nivel 40. Solo debes darle clic donde dice giveaway o sorteo para participar. Así que te dejo la página en la descripción de este video. Chécala, te aseguro que no te arrepentirás. ¿Qué tal, mis bros? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué tal, Joshua? ¿Qué tal, Gerson? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Bonnie? ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal, Jason? ¿Qué tal, Esteban? Gracias por estar en el directo, mis cracks. Vamos a... ¿Qué tal, mis bros? Gracias por estar en el directo. Mis cracks, coordenadas como siempre en la descripción, ¿vale? Coordenadas como siempre en la descripción del directo. Por si las necesitan, coordenadas en la descripción. Por si quieren venir por acá. Gracias por estar aquí a todos. Vamos a jugar un rato el Community Day y espero que la podamos pasar bien, que nos encontremos algunos shinies y demás cosas, ¿vale? Gracias a todos los que están aquí. No se olviden de dejar su like para hacer más directos. Y pues nada, mis cracks, había tenido un problema con el internet, pero ya está un poquito, ya está prácticamente solucionado. Así que ya podré hacer directos de nuevo más seguidos. Vamos a ver. Estoy buscando acá para la imagencita de Doc Snorlax, debido a que... Pero la shiny. Quiero la shiny. Vamos a esperar que cargue. Perfecto. Por acá cargo la shiny. Y listo. Ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente, mis cracks. Vamos a cambiar acá. Denme un segundo, ya los voy a leer, mis bros. Vamos a cambiar acá y vamos a quitar a ese Aself que está acá. ¿Y dónde está? ¿Es tú? Aquí quitamos este Aself y colocamos el señor Dusknoir, que es el protagonista del día de hoy, del directo del día de hoy. Así que ya los leo, mis cracks, denme un segundo. Ahí está Dusknoir, pero está enorme. Así que vamos a quitarlo de aquí, lo ponemos un poco más pequeño. Por aquí, exactamente por ahí. Bueno, está ahí, se mete la mano al juego, así que no quiero que se meta la mano, no tanto la mano al juego. Así que coloquemos un poco más pequeño. Que se meta por un poco nomás, un poquito nomás. Ahí me parece que está perfecto. Así que bien, ahí está. Listo, mis cracks, ya estamos acá. Ya podemos cerrar esto, de nuevo coloquemos el OBS por acá y el chat por acá. ¿Qué tal, Ian, mi crack? Gracias por estar en el directo, mi bro Tom. Vamos a ver qué es lo que hay acá. Sí, mi bro, es un problema del micro. No he podido arreglarlo aún. Estoy en Wellington, Nueva Zelanda, mi crack. Coordenadas en la descripción del directo, ¿vale? Pues bien, mis cracks, estamos acá. Vamos a empezar a caminar un poco. Ahorita sí, que ya el 2 no está ahí. Wellington, mi crack. Wellington, Nueva Zelanda. Coordenadas en la descripción. Vamos a empezar a picarle. Esperen, ¿yo por qué estoy con...? Bueno, vamos a hacer el community primero con esta cuenta. Que estoy metido con la cuenta pequeña y no me he dado cuenta. Pero podemos hacer el community también con esta cuenta y luego lo haremos con la cuenta grande. Bueno, empezamos fuerte. Primer shiny de la noche. Tercer toque, primer shiny. Está bastante, pero bastante fuerte. Vamos a ver, mis caras. ¿Alguien puede pasar, por favor, las coordenadas? Las coordenaditas de las coordenadas de Wellington, por favor. Alguien que pueda ingresar al chat y pasar las coordenadas de Wellington me ayudaría mucho. Con el teoro, saludos, mi crack Maxi. Muchísimas gracias por estar en el directo. Bueno, dos con registrado con esta cuenta que ni lo tenía. ¿Qué día? Mañana. El Community Day en Perú es mañana, mi crack. Vamos a tratar de capturar otro shiny. Ya tenemos el primer shiny, bastante fácil. Seguro porque es cuenta chica. En las cuentas chicas siempre tengo más facilidad de shinies, en las cuentas grandes no. No había entrado a Pokémon porque no tenías internet, mi bro, pero ya tienes internet o aún no tienes internet. Vamos a ver, dice captura 5 Duskull, es una misión que tengo por ahí. Tranquilamente capturamos 5 Duskull, no está tan complicada la tarea. Vamos a capturar estos cracks rápidamente. Y pues sí, mis bros, ¿cómo les ha ido a ustedes? A las 11, sí, mi crack, a las 11 AM. Pau. Wow. ¿Cuáles son los bonos? Recuerdo cuáles exactamente son los bonos. ¿Alguien sabe cuáles son los bonos del Community Day de Duskull? Vamos a ver,
aquí. Tin, 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 tin. Hay que quitar esto. Hay que quitar algo por acá. Vamos a ver. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Dice, recién ayer para mí, es bueno porque sin internet más de un mes. Claro, sin internet más de un mes, bastante, pero bastante complicado. ¿Qué pudiste hacer en todo ese mes, mi crack? Porque ahora la mayoría del entretenimiento es por internet. Imagínate sin internet un mes completo. O sea, tiene que ser una cosa bastante, pero bastante seria, mi crack. Una cosa bastante, pero bastante seria estar sin internet durante un mes. Mi primer Shiny, la verdad es que no lo recuerdo. Siendo sincero, he tratado de recordarlo y no lo recuerdo. Sé que fue hace mucho tiempo, pero no recuerdo exactamente cuál fue mi primer Shiny. Muchas gracias, mi crack. Jonathan. O sea, yo tenía que quitar aquí una carpeta. No sé si es esta. Parece que será esta. Pero la cosa aquí vendría siendo que es que lo que tenía que hacer era esto. Y esto. Bueno, según acá, esto tendría que ser acá, hasta acá. Y eso es lo que tendría que hacer. Para que se viera un poquito mejor, más estético. Listo. Uy. Vamos a ver, dice, las coordenadas de Community Day. ¿Son las coordenadas de Community Day de mañana? Pues el Community Day lo estoy buscando en este momento, así que serían las del Community Day de este momento, mi crack. Las del Community Day de este preciso momento. Legendario Rayquaza, nice, mi bro. Es una alegría muy grande cuando sacas un legendario Shiny, porque es uno de los Pokémon que más quieres, así que es como que te alegra mucho. No me queda con la verdad. Siendo sincero, en los últimos días no he jugado Pogo debido al Pokémon Unite. Como también he estado haciendo videos de Pokémon Unite aparte de los de Pokémon GO, he estado muy metido en el juego, conociéndolo más y todo eso. Así que apenas vine a retomar ahora el Pogo. Pero ya estoy un poquito más. Ya estoy un poquito más metido. Ya otra vez voy a volver a jugarlo de a fondo como antes. Dice, este que tengo un iPad y quiero descargar iPogo, ¿cómo hago? Mi crack, la verdad no tengo ni idea porque yo no utilizo iPogo. ¿Qué tal, Jazz? Muchísimas gracias por estar en el directo. Yo no utilizo iPogo, así que no sé muy bien cómo descargar iPogo. Hola, empezó en Europa, el día de la comunidad. En Europa aún no empieza. En Europa aún no empieza. Saludos, Giovanni, mi crack, gracias por estar en el directo. Vamos de nuevo por acá porque por acá ya está como muy solo. Quiero caminar un poco para el otro lado para ver qué me encuentro por acá. A ver si por acá tenemos un poco más de suerte. Pam, saludos, Giovanni, mi crack. Vamos a ver tranquilamente por acá. Por eso, que ya le puse mi cuenta principal hace tiempo y no me deja entrar. ¿Por qué no te deja entrar, mi crack? ¿Qué te aparece? Bueno, bueno, segundo Shiny de la noche. Saludos, mi crack. Alejandro, gracias por estar en el directo. Segundo Shinycito de la noche, mis cracks. Segundo Shiny de la nochecita. Bueno, 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 vamos a ver. ¿En qué país estás? Estoy en Wellington, Nueva Zelanda, mi crack. Coordenadas en la descripción del directo. Vamos a ver qué es la que hay. ¿Qué quieres jugar, mi crack? Lobo Craft. Tururum, tum, 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 tum. Tururum, tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Uy, se fue la Pokéball por allá. Vamos a ver qué es lo que hay tranquilamente. Estamos por acá tranquilamente. Me dicen, no se olviden dejar su like en el directo si aún no han dejado su like. Bueno, bueno, tercer Shinycito de la noche.
Ya llevamos 3 shinies. La verdad está fácil. Creo yo que es porque es la cuenta secundaria. Bueno, como la cuenta cuarta. Pero... ¿Se queda estática la imagen? ¿Cómo así? Espera. Dice, entro a mi cuenta y nada, se queda quieto. Y lo intenté poner el Pokémon en la Play Store y me pasa lo mismo. Pero es tu cuenta como tal. O sea, no es el PG Shard. No es un error del PG Shard, sino que creo que es un error de tu cuenta, ¿no? Ya, yo creería que unos 5 Shinies me tocan como mínimo. Creería yo que unos 5. ¿Qué tal, mi crack? Rey de Olivera, muchísimas gracias por estar en el directo. Pam, param, pam, pam. Dice, ahora mejorar para el PvP. Ya llegaste a Ice en PvP. Felicidades, mi crack, por llegar a Ice. ¿Qué evento crees que traerá Niantic para Halloween? La verdad, no lo sé, pero espero que sea algo medianamente bueno. Que traigan un Pokémon que sea medianamente bueno. Yo eso es lo único que pido, por favor, Niantic. Lo único que te pido es eso. ¿Qué Pokémon te gustaría ver a ti o a ustedes, mis cracks? ¿Qué Pokémon les gustaría ver en Halloween? ¿Qué Pokémon les gustaría que metieran en Halloween como Shiny? Para que aparecieran en su forma Shiny, claro. ¿En serio me dieron una Super Bowl nomás? ¿En serio me dieron una Super Bowl nomás? No puede ser, vamos a ver. A ver si tenemos una cajita con Ultra Ball. Event Box. No, la caja de evento, pero no tengo la caja de Ultra Ball que me deberían dar. Solamente esta caja que tiene 4 Pokéballs. Ya tiene 3 Shiny, felicidades. Gengar, pero en naranja. Gengar en naranja, sería interesante. Gengar con disfraz. No sé. Liquid podría ser un buen Pokémon. Es un Pokémon que la gente quiere mucho hace mucho tiempo. O también el de Yamask. También sería un buen Pokémon. ¿Cómo les fue a ustedes con el... estoy confundiéndole el nombre. Con el nuevo Pokémon legendario. Bueno, mítico, creo que es mítico. Con el nuevo Pokémon mítico de que salió por la película Los Secretos de la Jungla. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre del simio. ¿Cómo se llama el simio? Uy, se me fue la Pokéball por allá. No, Sarude, ese Sarude. ¿Cómo les fue a ustedes con Sarude, mis cracks? ¿Qué tal vuelo les salió? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué tal, mi crack Joshua? Gracias por estar en el directo. Mi crack Eduardo, estoy en Wellington, Nueva Zelanda. Coordenadas en la descripción por si quieres darte un paseíto por acá y capturar conmigo los Shinies. A ver por acá. ¿Qué tal, Álvaro? Gracias por estar aquí. Dale, no pasa nada. ¿Cuándo empieza en España? Empezará en algunas horas. ¿Tú vives en España o quieres ir a España? ¿Cómo es la cuestión? ¿Jugarás en Taipei? Bien, mi gran. Yo aquí en Wellington he sacado ya dos, ¿no? ¿O tres? ¿Tres? Tres. Solgaleo es de la séptima generación, mi crack. Solgaleo y Lunala y los Ultraentes. Dale, mi crack. Pues mucha suerte por allá en Sydney. Dice, me salió en las dos cuentas. Espero futuro pongan en la raid para sacar uno bueno. No creo que lo pongan en raid porque se supone que es un mítico, ¿no? Los míticos no los ponen en las raids, pero... Pero quién sabe cómo lo implementarán. La crack se empieza en Perú a las 11 de la mañana, mi crack. ¿Qué tal, Raúl? Gracias por estar en el directo, mi bro. ¿Por qué no están en Pokémon? ¿Te refieres a Pokémon GO? Vivo en España y quiero hablar en España. No voy a hablar en ningún lado. Empieza a las 11 de la mañana en España. Empiezan a las 11 de la mañana, hora local. Dale, no pasa nada, Jazz. Vamos a ver qué es la que hay por acá. Tengo que...
capturar esto rápidamente. ¿Qué tal, Tap? Gracias por estar en el directo. Denme un segundo, miro por acá. Voy a ir para el otro lado. Para acá. Dice, ¿quién es? Que es mítico y salió en misión y después en raid. Bueno, sí, tienes toda la razón. Puede que lo metan. Es raro que lo metan, pero puede que lo metan. ¿Cuánto llevas en directo? ¿Cuánto? O 15 minutos, creo. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por estar en el directo. Sí, 16 minutos exactamente. A lo mejor Niantic nos da dos caminos distintos, como el tour de canto por equipos, y nos saca a elegir Sol y Luna, nos den Cosmo, Caramelos para Cosmo, y terminar en los legendarios. Está buena tu temática, me creo que deberías trabajar para Niantic a ver si hacen eventos buenos. Deberías trabajar en Niantic para ver si empiezan a hacer eventos buenos. Vamos a ver. Bueno. Cuarto Dusk Cold Shiny de la noche. A mí la verdad es que el Community Day de Duskull no me llamaba tanto la atención. No era un Pokémon que yo dijera, wow, qué Pokémon tan bueno es el Community Day de Duskull. Pero pues hay que jugarlo igual. Pero es Community Day, ¿hay algún pase para comprar en la tienda? Sí, hay el pase para comprar en la tienda. Ya está Shop. Y acá está el pase de Duskull. Vale aproximadamente $1. ¿Qué tal, Joaquín? Mi crack, gracias por estar en el directo. Estoy bien, ¿y tú cómo estás, mi bro? Cuéntame tú cómo estás. Vamos a ver, uy. De algún modo creo que sacarán a Sorue Shiny, ¿no? Yo supondría que lo sacarán Shiny. No lo sé, pero yo supongo que sí. Trabajar para que me... Es que esa era la mejor opción para el Community Day sería esa, la verdad. Estaría feliz capturando, pero ahora con Duskull ya como que... Está muy meh el Community, está muy meh. Recuerden que si necesitan conseguir amigos pueden utilizar SP PokeFriends, PokeGoFriends. Y con SP PokeGoFriends podrán conseguir amigos en Pokémon GO de sus países y todo. Así que si necesitan pueden usarla, mis cracks. Bueno. Aquí, acá, aquí y acullá. Bro, ¿dónde encuentro esos Pokémon? Yami y Lara. ¿Lara? Sí, creo. Los encuentras en el Community Day de Duskull. Inicia a las 11 de la mañana, hora local, por si quieres jugarlo. Vamos a ver. Por acá hay muchas Poképaradas, se va, así que me voy a ir, no sé. Derecho, volteando, ¿por dónde nos vamos? Bueno, se llenó la bolsa de los... Esta no. De los Duskull, así que vamos a quitar algunos Duskull por acá. Este Froakie también se puede ir de acá. Se puede ir todo esto de acá. Este no, este sí. Este no. Esto sí. Llevamos 4 Duskull Shiny, si no estoy mal, ¿no? Este Krogon se puede ir, este también, este Slowpoke también. ¿Dónde está? Ah, no, acá no tengo ningún Krogon Shiny. Este Corfu también, este Ganonat también, que no sé qué hace acá. Zigzagoon. Dos Pokémon de evento que son los de... ¿Qué? Cancelar. ¿Qué Pokémon es mítico o legendario? Bueno, lo quitemos los de evento a ver si... No eran ni mítico ni legendario, eran los dos Krogon. ¿Qué tal, Osman? Muchísimas gracias por estar en el directo, mi crack. Vamos a ver, muy bonito Community de Oshawott. Mucha experiencia, pero tuve que tirar muchos Shinies porque ya eran basura. Sin valor a mí. Sí, la verdad es que sí. Pero todo el mundo quería el Community de Litwits y F porque no trajeron el Community de Litwits, trajeron el Community de Duskull, lo cual no entiendo por qué. ¿Por qué un Community de Duskull? Era un Pokémon que muy poquitas personas querían. Hubiera sido un Community de Llamas y yo creo que la gente hubiera estado contenta con un Community de Llamas. Pero de Duskull como que era un poco distinto, ¿no? Duskull como que no llamaba mucho la atención. Y sí, básicamente eso, no llamaba la atención.
Vamos a ver qué es la que hay. Si por acá aparecen bastantes Duskull, ¿no? Llevamos 4 Duskull Shiny. Lo cual, pues, no está mal. Ya está bien. Yo creería, bueno, yo creo que quizás lo pongan en el evento de Halloween, como para que aparezca por ahí. No recuerdo cuál es el bonus exacto de este Community Day. ¿Alguien sabe cuál es el bonus de este Community Day? Que a mí se me olvidó. Triple polvo, esperar por captura. Ok, gracias, mi bro. Vamos a tirarle la Pokéball. Ay, no hice bien el truquito. No lo hice bien. Mis cracks, faltan 5 likes para llegar a los 50 likes. Así que si no te has dado tu like en este momento, por favor, déjalo tu Licardo. Para llegar a los 50 likes, mi crack. Claro que por supuesto que el grado que sí. Triple de polvo, triple de caramelos. De polvo supondría yo, ¿no? Tum tucu tum tu kitin 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 kim. No has atrapado ningún shiny, mi crack, no te preocupes, pronto atraparás los shinies. ¿Para dónde ibas, mi bro? ¿Para dónde ibas, mi bro? Viste, si se me fue. Pero ya no te fuiste. Ven hacia acá. Dice, ¿dónde estás ahorita? Estoy en Wellington, Nueva Zelanda, mi crack. Coordenadas en la descripción. ¿La caja del Community Day? No sé. Yo también estaba preguntándome lo mismo porque no salió. Coordenadas en la descripción, Javier. Mis cracks, faltan 2 likes para llegar a los 50 likes. Si no has dejado tu like, por favor, no te olvides de dejar tu like en este directo para llegar a los 50 licardos. ¿Te refieres a que lo termines en otro país o a que trates de jugar 2 veces el ticket, mi crack? ¿Qué tal la varita? Muchísimas gracias por estar en el directo. Dum, dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Vamos a tratar de capturar el otro shiny, el quinto shiny ya de la noche. Hay misión temporal, mi crack, sí. Hay misión. Pero estoy haciendo. Dice jugarlo en otro país. Oh, sí, no pasa nada si lo juegas en Nueva Zelanda. Lo que pensé es que tratabas de jugarlo en 2 países distintos. Por ejemplo, lo acababas en Nueva Zelanda y luego te ibas a otro a jugarlo. Se fue. ¿Qué tal, Diego, mi crack? Gracias por estar en el directo. Dice, como que hace falta ya un cigar de Roy, ¿no? O al menos al básico del 10%. Sí, hace falta algo como que renueve el juego, como que lo reviva. Ahora con la salida de Pokémon Unite, ha perdido un poco el auge, ¿no? O sea, Pokémon GO como que ha perdido mucho interés la gente. Y ahora todos están como concentrados en el nuevo juego de Pokémon Unite, que es como lo nuevo, como lo que más está yendo ahora. Durum, durum. Dum, dum. Vamos a ver. Se mencionó algo innombrable. Jamás lo pude descargar. ¿Por qué no lo pudiste descargar, mi crack? ¿Qué tal, Luis Larico? Muchísimas gracias por estar en directo, mi bro. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no lo pudiste descargar? Cuéntame. Pokémon Unite es un juego como, pues básicamente es un League of Legends de Pokémon.
Sería como la... Uy, tiré la Pokébola la Verse. Sería como la versión resumida de todo. Es un juego para celulares también. Y ahora está como muy de moda, porque recién salió. Hace aproximadamente 20 días, menos de 20 días. Entonces la gente ha estado metido muy, está muy metida en el Pokémon Unite ahora. Y obvio, debido a que también es un juego para móviles, pues la gente está como jugando más el Pokémon Unite. Sí, es un MOBA. Recomendaciones para Liga Master, mi crack. Es que depende mucho de tus Pokémon más fuertes. La gente por lo general en Liga Master utiliza mucho legendario al 100% y maxeado, así que... O Tyranitar, o Metagross, Mewtwo. ¿Qué lugar estás, mi crack? Estoy utilizando... esperen, estoy en Wellington, Nueva Zelanda. Estoy utilizando... Derefon, mis cracks. El hack que yo utilizo siempre lo dejo en la primera línea de la descripción. Por si ustedes también lo quieren probar, siempre lo dejo allí en la primera línea. Para que vayan, lo utilicen, lo descarguen o lo miren por lo menos y vean qué tal es. Como hubo baneos a varias personas del Tour de Canto como jugaban en otro país. Ah, sí, mi crack, pero el Tour de Canto era como un evento muy grande. En los Community Days de por sí siempre se salta a otros países. Y no pasa nada. Me dice que no está disponible en mi país, como que no es compatible con el dispositivo. Cosa que es raro porque tengo otros con más requerimientos. No sé si no lo han liberado para todo el mundo, de hecho. Sí, se escucha abajo. Hay que ver qué sucede. No entiendo por qué se escucha abajo. Según el OBS es un volumen normal, no es tan bajo. Pero, no sé, es como problema de él. Problema de la fuente de poder del computador, supongo yo. Melmetal, Gancho y Togekiss. Está nice tu equipo, mi crack Jonathan. Está nice tu equipo. Me será que faltan 2 likes para llegar a los 60 likes. Según has dejado tu like, no te olvides de dejar tu like en este direct, mi crack. Vamos a ver qué es la que hay. Pam 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 pam. Bueno, bueno, bueno. Sí, mi crack, Lautaro. En Latinoamérica sale mañana y en España, pues, en unas horas. ¿En qué país empezó Community Day? Soy Fly, quiero jugarlo ya, mi crack. Empezó en Wellington, Nueva Zelanda. Si quieres venir por acá, las coordenadas están en la descripción para que vengas y juegues. Vamos a ver. Plan, plan. Bueno, bueno, quinto shiny de la noche. Pokebolita para que te quedes, mi cracksito. Hola, ¿qué lugar es para irnos a buscar shiny? Mi crack, coordenadas en la descripción. Wellington, Nueva Zelanda, para que vengas por acá y estés conmigo capturando los shinycitos. Claro que por supuesto, claro que sí. De nada, mi bro Jonathan, dice, ¿en qué país estás para ir? Wellington, Nueva Zelanda, mi crack. Dice, con tanto juego Pokémon casi no juego tanto de todos. Soy solo los de 3, emulador, Citra y Pokégo. Sí, es que hay mucho juego de Pokémon. Pues los juegos como de consola se pueden ir como jugando un poco más tranquilo, debido a que eso ya se queda para toda la vida. Así que no es como por ejemplo Pokémon Unite, que es como un MOBA. Que está de moda y que todo el mundo está jugando ahora y es multijugador y todo eso, así que es como más llamativo hacia la gente, supongo. En 33 minutos inicia en Sydney y en adelante, dicen por allí, mi crack. Así que si quieren esperar a Sydney, pueden ir a Sydney ahora. Pero si quieren jugarlo en Nueva Zelanda, coordenadas en la descripción siempre, mis cracks. Las coordenadas siempre las pongo en la descripción para que puedan venir a la ubicación donde yo siempre me encuentro. De nada, mi crack Jorge. Bueno, sexto shiny. Sexto shinycito. Llevamos 6 shinies, mis cracks. 6 shinies el día de hoy. Bastante, pero bastante nice. De nada, buen David, mi bro. Espero que tengas mucha suerte con los shinies. ¿Ya estás jugando, mi crack Luis? ¿Ya estás jugando el Community Day?
Bueno. Séptimo Shiny. ¿Qué pasa? No entiendo. Muchísima suerte. ¿Qué pasa con esa suerte que no entiendo, no comprendo? Dos Shinies seguidos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí ya se acabó la suerte. Debe ser porque esa es la cuenta chica. Como es la cuenta chica, entonces, pues sí, eso es básicamente, es la cuenta chica. La cuenta chica tiene mucha suerte, la cuenta grande es la que nunca tiene suerte, así que Debe ser por eso, mis cracks. Toque empezando 2 horas y media y TP en 3 horas y media, dicen por ahí. Estoy esperando que me quite el softbomb. Unos minutitos, unos segunditos a que se quite el softbomb. Entonces iniciaron y la tienen rights. No sé si me enteré de las noticias últimas. Ya dijeron el evento de Halloween, creo que aún no lo han dicho, ¿no? Saludos, mi crack. Nando, estoy jugando en Wellington, Nueva Zelanda. Coordenadas en la descripción por si quieres venirte por acá. En un día de esos días no tocó ningún shiny, Lotaro. Vamos a ver qué es la que hay por acá. Por acá. Swamper 100%, Mito 100%, Scadrill 98. Están maxeados. ¿Sí sirven para la liga? Sí sirven para la liga, mi crack. No ha pasado ningún día en el que yo me haya quedado sin un shiny en un community day. Mínimo un shiny. Bastante extraño, mi crack. ¿Cuántos caramelos ya tenemos de Duskull? 348. Bien. 348 caramelitos de Duskull. ¿El de Gible fue el primer community day que jugaste? Solo te falta registrar a Mew y a Mewtwo. Y los dos, uno es legendario, así que tienes que esperar, y el otro es solamente por misiones de que te den para conseguirlo. Coordenadas en la descripción, Obed. Siempre las coordenadas están en la descripción del directo, mi crack. Siempre las dejo ahí para que, bueno, se fue, para que puedan venir conmigo. Y luego de eso, ¿te ha ido bien en los communities, mi crack Lautaro, o qué tal te ha ido en los communities? Upsi. Mi crack, para utilizar Pokémon GO con PG Sharp. Bueno, otro Shiny. Solamente vas a la página de PG Sharp, descarga, le hundes descargar e instalas la nueva versión. Eso es todo. La descargas, la instala y ya se actualizará. 78 caramelos para la visión de evolución de Magikarp. Pero 78 Magikarp es bueno, 78 caramelos de Magikarp son complicados, ¿no? Siempre coordenadas en la descripción, así es. Tal cual. ¿En dónde estás? Ah, otra vez. ¿Qué tal, José Miguel? Muchísimas gracias por estar en el directo, mi crack. Estoy en Wellington, Nueva Zelanda. Coordenadas en la descripción del directo. Quitemos de nuevo los dos Skull que estorban. Quítense todos de acá, por favor. Váyanse de acá, vete de acá. También. He capturado bastantes dos Skull, la verdad. Listo, transferir 49 dos Skull y... Vamos a ver, me quedé con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 4, 5.
Pensé que iba a coger menos, la verdad. Hablando sinceramente, pensé que iba a coger menos. Dos shiny juntos, a mí también me... Bueno, no juntos, pero sí seguidos. Mi crack Mateo, ya te respondí. Simplemente entras a la página de PG Sharp, lo descargas y lo instalas. Ya habrá actualizado. Demonios, se me cayeron las pokebolas. Sí, es complicado lo de las pokebolas. Tienes que estar en una parte donde... mi crack David, coordenadas en la descripción por si quieres venir para acá. Estoy en Wellington, Nueva Zelanda. Suerte con el 100%, mi crack. Muchísimas gracias. Mañana era un directo buscando el 100%, pero... Gracias, de igual forma. Polvos estelares, dice por allí Luis. Hola, bro. Mi crack Mateo. Ya te respondí. Ya te respondí cómo actualizarlo. De nada, mi crack José. Y gracias por estar aquí, mi bro. Gracias a ti, olvido, bro. Como un gran grande. Gracias por tu contenido. Buena onda. Saludos, mi crack. Walter, muchísimas gracias por estar en el directo, mi bro. David, ¿te refieres a jugar con tu cuenta? Lo siento, mi bro, pero no juego con cuentas de suscriptores. Luego es un problema y un embrollo, así que prefiero no jugar con cuentas de suscriptores. ¿Qué tal, Germán, mi bro? Gracias por estar en el directo, mi crack. Creo que no tengo Pokéballs, ¿no? Sí, no tengo Pokéballs. Vamos a... Chocum. Si les dijeran que solo pudieran tener 6 Pokémon en la mochila durante una semana, ¿cuáles serían? Zenibi y nivel 50 para combatir Jin y Raditz. O sea, está buena esa pregunta, Eduardo. Muy buena tu pregunta. No sé, yo soy más como sentimental. Llevaría... No se borra la cuenta. No se borra la cuenta, Mateo. Llevaría... Es que no sé, yo llevaría como mis Pokémon favoritos, ¿ya? No me pondría a pensar en qué Pokémon podría defender, sino que llevaría a unos Pokémon favoritos, aunque no fueran tan buenos. Por ejemplo, Mewtwo sería un Pokémon que llevaría. Curiosamente estoy pensando que los Pokémon que llevaría son casi todos de primera generación. Bueno, mis Pokémon favoritos serían Metagross, Mewtwo, Salamence podría ser uno. ¿Qué tal, Benicio? Muchísimas gracias por estar aquí. Sin meter tanto legendario, pues sin meter tanto legendario. Mis Pokémon favoritos, yo creo que el que más me gusta es Snorlax. Snorlax obviamente también lo metería en el equipo. No sé. Lucario puede ser también. Tengo varios Pokémon favoritos, pero los pseudo legendarios de por sí me gustan mucho. Hola, bro, mira cómo vas con los shinies, esperando 2 horas para atrapar otros. Saludos. Saludos, mi crack Luis, y muchísimas gracias por estar en el directo, mi bro. Gracias por estar aquí. No sé si te saludé, Benicio, pero si no, ¿qué tal, mi bro? Gracias por estar en el directo. Dice, bro, he atrapado un Salamence salvaje, ¿es normal? Es complicado de atrapar, se puede atrapar, pero sí que es complicado de atrapar, mis cracks. La verdad, es complicado de atrapar el Salamence salvaje. Mis cracks, faltan 3 me gustas para llegar a los 70 me gustas. Si no has dejado tu like, no te olvides de dejar tu like para que seas el like número 70 de este directo. ¿Cuántos shinies vas? Creo que llevo 9 shinies, mi bro. Llevo 9 shinies. Uy, se fue. 9 shinies. ¿Para dónde ibas, mi bro? Tú no ibas a irte para ningún lado. No quiero batallar contra ti, lo siento, quítate de aquí. Y... Bueno. ¿Para dónde? Se me fue la Pokéball. Pau. Vamos a ver por acá. Tantararam.
Llevo 9 shinies, mi crack. Llevo 9 shinies hasta el momento. Faltan 15 horas para el community. Sí, mi crack. Empieza a las 11 de la mañana. Ya salgo un 100, no, mi bro. Dice, en Argentina es el viernes. Sí, todavía falta. Desde que inició la temporada, mi vida mejoró. En gimnasios, tener un slacking. 100 y el 40 es el momento con bostezo. Carantonio para defender. Dice, mi bro. En Salvador conseguí nada. Tu Abra Woods Shiny. Nice. No hice la cuenta, mi crack, la verdad, siendo sincero, no hice la cuenta de cuántos he ganado. ¡Corre! No hice la cuenta de cuántos he ganado. Polvo estelares. Me dice, vamos a ver si podemos llegar a los 80 likes. Yo soy creyente de que podemos llegar a los 80 likes. Vamos a 75. Yo creería que 5 personas más podrían darle like al directo y llegaríamos a los 80 likes. Si no has dejado tu like, mi crack, no te olvides de dejar tu like en el directo, mi bro. No te olvides de dejar tu like en el directo. Para llegar a los 80 likes y cumplir la meta de los 80 likes. Esa es la nueva peli de Pokémon, está muy buena. Y la vi con mi amigo, aún no la he visto, pero la quiero ver, Lautaro. Voy a verla. ¿Dónde la viste, mi crack? Cuéntamelo todo. ¿Dónde la viste? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que esté? Vende por casualidad. Vive en Villa Carlos Paz. Dicen por allí. ¿Cómo se llama la película? Los secretos de la jungla. ¿Cuántos tienes que crees que vas a conseguir en esa community? No lo sé. Llevo ya 9. Pero yo voy a jugar con varias cuentas. Así que... Contra su estrella. En media hora hice más de 100.000 polvos estelares. Creo que está bien. Sí, mi bro. De hecho, está muy bien. ¿Dónde viste la nueva película, mi bro? Cuéntamelo todo. Cuéntamelo para verla. Cuéntamelo porque lo quiero saber. Lo quiero saber, mi crack. ¿Dónde la viste? Estoy caminando para llegar. Dos colchones y un tipo. Así me pasó lo mismo, mi crack. A mí me pasó lo mismo. Lo mismo que a ti te pasó, a mí me pasó. ¡Ah! Vamos a ver qué es la que hay en Netflix. Ok, no sabía que estaba en Netflix, pero gracias por decírmelo, mi crack. Voy a verla también, se me olvida que no tengo Pokéballs. Ya se me acabaron las Pokéballs, que tenía bastantes, capturado bastantes, pero bastantes en el Dom Netflix. Bien. Ahora voy a verla más tarde cuando esté ya acostado. Iría a verla para dar mi opinión. A ver qué tal me parece la nueva película de...